Llego a Food Champion y os voy a enseñar mis tácticas en plan masticadito, rápido, para que veáis las cuatro que yo voy a utilizar este fin de semana, ¿vale? Empezamos con esta, que es la más divertida, la que yo empiezo utilizando. 5-2-1-2. En equilibrado, anchura 38, profundidad 55. Y quiero deciros que todas estas tácticas las tenéis en el canal más en detalle, incluso con ejemplos de cómo utilizarla, ¿vale? Esta, en este caso, resumiendo, es muy divertido de utilizar, es la que yo empiezo jugando. Y vamos a jugar muy bien, sobre todo a la contra, ¿vale? Que acabo de subir un vídeo explicando que los contraataques ahora mismo es lo más fácil a la hora de marcar un gol. Plan de juego, rearme rápido. Creación de oportunidades, pase dirigido, anchura 55, futbolista en el área 5, córner 1 y falta 1. Nos vamos brevemente a las instrucciones de jugadores. Equilibrado, tanto el portero como los defensas. El lateral solamente le vamos a poner avance a los dos, ¿vale? En el centro del campo, el más defensivo, que en este caso es el de la derecha, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Y el de la izquierda, que es un poco todo camino, marcaje en el centro. El equivalente a media punta, quedarse arriba y esperar al rechace. Este puesto es clave en esta formación. Ponga a tu mejor jugador aquí. Ponga a tu mejor jugador si tienes a Eusebio, tienes a Pelé, tienes a Ronaldo Nazario. Es el puesto clave. A no ser que se te dé muy bien en la delantera, este jugador es el que va a marcar la diferencia en el equipo, ¿vale? Así que te recomiendo que este sea un Cruyff o algo de eso, sería espectacular. Y los delanteros, el de la derecha, quedarse en el centro, desmarcarse, quedarse arriba. Y el de la izquierda, desmarcarse y quedarse arriba. Esta formación es divertida y vamos a utilizar muchísimo a los laterales. Los laterales son carrileros y nos vamos a comer todo el espacio de campo rival a los defensas rivales, porque vamos a provocar superioridad siempre. Es muy, muy divertida. Una táctica un poquito más avanzada, si eres bueno jugando, es esta que estamos viendo, la 4-3-2-1. Vamos a asumir un poco más de riesgo defensivo, por eso te digo, si no eres muy bueno defendiendo, quizá esta táctica no sea para ti, ¿vale? Yo prefiero ser claro a que la pruebes y después digas, joder, es que hay que ver. Es muy buena, para atacar es muy buena y para defender también, pero al no tener ese centrocampista puro que defienda, que rompa, o un pivote doble defensivo como la 4-2-3-1, si no eres muy bueno defendiendo, quizá para romper un poquito el partido te venga bien, para marcar, ¿vale? Estilo de juego equilibrado, anchura 40 y profundidad 60. Plan de juego, balones largos, creación de oportunidades dirigido. Anchura 45 y futbolista en el área 7. Aquí vamos a jugar ofensivo, es una formación ofensiva. Es una formación goleadora. Y si te vuelcas en ataque, luego en defensa tienes que currártelo mucho. Esta 4-3-2-1 equivale a una 4-3-3 un poquito más cerrada, ¿vale? Si te mola el tema de la 4-3-3, está bastante guay. Y si no te gusta la 4-3-3, pues te recomiendo que no la pruebes mucho. Ya te tengo que decir también que es una de las formaciones que hemos utilizado los pro players, pero claro, los pro players saben subir en grupo, bajar en grupo. Tienen poco riesgo defensivo, ellos juegan ya de una forma muy mecanizada y es muy buena si sabes jugar al juego. Los centrales y el portero no ponemos nada. Los laterales, quedarse atrás al atacar y avance. Y quedarse atrás al atacar y avance, los dos laterales. El centrocampista, que equivale al centrocampista que va a defender. Quedarse atrás al atacar, esperar al rechazo y marcaje en el centro. El otro, el de la derecha, entrar a remate y marcaje en el centro. Y el de la izquierda, entrar al remate. Va a tener un poco más de libertad, va a tener un poco más de polivalencia, ¿vale? Luego, lo equivalente a los extremos dentro del partido, aunque aquí se ve un poquito más cerrado, van a jugar como dos extremos un poquito así más cerrados. Quedarse en el centro, desmarcarse y bajar a defender. Y el otro igual, quedarse en el centro, desmarcarse y quedarse arriba. Uno va a quedarse arriba y el otro va a bajar a defender. A la hora de atacar, vamos a atacar como una 4-4-2. Y para defender, vamos a defender como una 4-4-2. Pero vamos a tener la transición de jugar en grupo y tener tres delanteros, ¿vale? Lo único que este jugador de la izquierda, en este caso Neymar, va a bajar un poquito más que el resto y te va a provocar después más ruptura a la hora del fuera de juego, que es muy importante, pero ya te digo, te recomiendo que la pruebes fuera de Food Champion, porque es una táctica que mucha gente que no defiende bien sufre un poquito, ¿vale? Y ahora vamos con la formación más robusta. ¿Más robusta en qué me refiero? A más
Esta es la que te recomiendo que pongas de inicio, es la más compensada a la hora de jugar. Es una 4-2-2-2. Vamos a jugar estilo defensivo, presión tras perder posesión, anchura 45 y profundidad 70. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar muy bien posicionados en campo, vamos a dejar un pelín de hueco en la espalda, pero vamos a hacer muchas recuperaciones en campo rival. Y recuperaciones en campo rival son contraataques, lanzadera a los delanteros y muchos goles. Y a la hora de defender está muy compensada. Plan de juego, rearme rápido, creación de oportunidad de pase dirigido y anchura 60, futbolista en el área 5. Y ahora nos vamos con las instrucciones, el portero en equilibrado y los centrales también. El lateral, como estáis viendo, solamente le ponemos quedarse atrás al atacar a los dos. El centrocampista más defensivo, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Y el otro exactamente igual, es lo que he dicho antes, vamos a defender con 6 y vamos a atacar con 4. A no ser que tú ya de forma manual después lo suba, ¿vale? Pero eso ya depende de la forma de jugar de cada uno. El MCO realmente que es medio media punta, medio extremo, entrar al remate, los dos, el resto de cosas por defecto. Y los delanteros por defecto, vamos a dejar que los jugadores interpreten la jugada y se vayan moviendo. Realmente lo que va a marcar la diferencia de estas tácticas y las órdenes de los jugadores es esto de aquí. Esto de aquí, la filosofía de juego, digamos, lo que va a marcar la hora de ataque y defensa del equipo. Y nos vamos con la táctica ultra ofensiva. Esta táctica es probablemente la mejor. Yo no he probado una táctica mejor que esta. Y he ido tocando cositas para que me funcione súper bien. Y cuando voy perdiendo partidos, 8 de cada 10 partidos, los empato o los remonto con esta formación. Muchas veces me crezco tanto que incluso la dejo los últimos 20 minutos de partido. O cuando el rival toca mucho la pelota y me meto en su campo a quitarle la pelota, lo agobio muchísimo. Es muy, muy guay. Esta es una formación que el otro día me preguntaba un suscriptor para romper partidos. Si quieres irte loco al ataque, a marcar y a marcar y a marcar, ponte esta táctica, porque la verdad que va muy bien. 4-2-4 es una táctica que vamos a sufrir defensivamente. Estilo defensivo, presión constante, lo que va a provocar que la resistencia, la estamina de los jugadores baje muchísimo, así que te recomiendo ponerla 20 minutitos o para remontar un partido que vayas perdiendo de un par de goles, porque si no es muy complicada. Sobre todo los últimos 15 minutos de partido, si va un gol abajo, viene muy bien. Anchura 50, profundidad 86. Plan de juego, rearme rápido. Creación de oportunidades, desmarque en ataque, anchura 60. Futbolista en el área 7. Y con ni falta 3. Para tener más presencia ofensiva arriba, una formación para asumir un poquito de riesgo, ¿vale? En portería nada. Los centrales vamos a ponerle subir líneas, muy importante, no lo pongáis por defecto, subir líneas. Los laterales, quedarse atrás al atacar, avance y subir líneas también, los dos. El centrocampista, marcaje en el centro, quedarse atrás al atacar. El derecho, que es el más defensivo, y el izquierdo solamente marcaje en el centro. El extremo izquierdo, bajar a defender, entrar al remate, libertad de movimiento y desmarcarse. Sé que son muchas instrucciones, pero es lo que funciona. Entrar al remate, el derecho también, bajar a defender, libertad de movimiento y desmarcarse. Y arriba el delantero, quedarse en el centro, y el izquierdo quedarse en el centro y desmarcarse. Vamos a querer dos tipos de delanteros diferentes a la hora de jugar. Ya os digo, yo empiezo con la 5-2-1-2 para divertirme. Si el rival es muy bueno y tiene jugadores muy metas arriba, juego con la 4-2-2-2. Y si quiero jugar dominando porque soy mejor que el rival, pongo la 4-3-2-1. Y si voy perdiendo, pues pongo la 4-2-4 para remontar el partido, no hay otra. Así que nada, espero que os sirva para este FUT Champions y para lo siguiente, ya que el gameplay del juego no va a cambiar mucho. Y parece que los parches que vengan no van a cambiar mucho la funcionalidad de las tácticas y el meta del juego. Así que creo que por fin estas tácticas van a ser de larga duración. Así que nada, de momento funcionan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.